Al polideportivo Príncipe de España, del polígono Son Castellón. ¿Para qué? Por un ejemplo de vida. Usted los ve jugar un partido, se enamorará, valorará muchas cosas y tal vez hasta cambie su manera de pensar y de ver la vida. Un ejemplo de vida, el Disque Sport Allianz de baloncesto. Aquí en el polideportivo Príncipe de España con Guillermo Morey Pou. Gracias por recibirnos, Guillermo. No, gracias a vosotros por venir. Entrenador del Disque Sport Allianz. ¿Cuándo sí. nace el Disque Sport Allianz? Bueno, Disque Sport Balears nace hace aproximadamente unos 2 añitos, ¿vale? En Mallorca había un equipo de baloncesto en silla de ruedas hace 15 años y desapareció. Desde entonces no ha habido nada, ningún deporte colectivo para personas con discapacidad física, y nosotros cogemos un poquito el testigo de ese equipo que fue en anterioridad el Correr Sin Fronteras, se llamaba, y empezamos poquito a poco. Empezamos haciendo entrenos para que la gente fuera enganchándose. Y nada, 2 años después aquí estamos, compitiendo en Liga Nacional y entrenando 3 días a la semana. ¿Y cuál es el enganche tuyo, personal? ¿Por qué te atrae ahora entrenar al Disque Sport Balears? Ya que tú como entrenador también entrenabas a otros equipos, pero sin embargo te has dedicado a esto. Sí, yo empecé con el básquet a pie. Una de mis mejores amigas era la entrenadora del anterior equipo, Beatriz Palmiza. Y fue un poco ella la que dijo, ostras, ¿por qué no volvemos a montar aquel equipo de baloncesto en silla? Que desapareció, ¿no? Me ofreció estar de entrenador y no lo dudé. ¿Y cómo lo llevas a esto? Supongo que evidentemente cambia. Diferente, es muy diferente y es muy gratificante, ¿no? La gente cuando lo ve se sorprende muchísimo porque no es algo que se vea, por desgracia, habitualmente, pero la gente que entiende un poquito de baloncesto y ve el baloncesto en silla de ruedas se da cuenta de que es baloncesto, pero no acaba de ser baloncesto. Es muy similar al baloncesto, el objetivo es el mismo, meter la pelota por el aro, pero tiene pequeños detalles que lo hacen diferente, ¿no? Y esos detalles son los que lo hacen también muy atractivo. ¿En los cursos de entrenador se da entrenar el baloncesto en silla de ruedas? En los cursos de entrenador sí que es cierto que hay un apartado que es baloncesto y discapacidad, que en teoría se tendría que dar. No sé si en estos momentos se está dando, porque creo que ha cambiado toda la normativa de cursos, pero yo, por ejemplo, cuando hice los cursos no lo digo. ¿Queda alguno integrante de aquel equipo, del Correr Sin Fronteras? Claro. Hay actualmente 3 jugadores de aquel anterior equipo. ¿Y reclutar a los demás jugadores, digamos, formar el equipo, llevó mucho tiempo, más trabajo del que pensaba? No, todo lo contrario. Pensábamos que sería una labor muy costosa enganchar a la gente, pero hoy en día con las redes sociales, los medios de comunicación, que nos estáis apoyando mucho, como vosotros, ha hecho que sea muy rápido, muy muy rápido. ¿Y ese debut en Liga Nacional, qué tal? ¿Cómo se sintió? Bien, la verdad que muy bien. El debut fue el esperado, entre comillas. Jugamos el primer partido, ya lo jugamos contra Global Basket, es un equipo que ahora mismo va primero, imbatido. Ya habíamos jugado contra ellos un torneo previo, entonces ya sabíamos un poquito cuál era el nivel de la liga y lo llevamos muy bien. Lo que pasa es que es una pelea constante entre poder salir y competir, que siempre queremos competir, pero saber también dónde estamos y a qué podemos aspirar. Recuerdo el debut aquí, en el Polideportivo Príncipes de España, sí, que fue un partido muy emotivo. Sí, la verdad que sí, nadie esperaba ese resultado, hay que admitirlo, nosotros tampoco. Este sábado jugamos contra ellos en su casa, entonces supongo que nos esperarán con ganas de revancha. Porque además fue un partido muy emocionante. Bueno, tú estuviste, se decidió en los últimos instantes y nos dio mucho, nos hizo crecer mucho como equipo y como grupo y ver un poquito en qué situación estábamos de cara a la liga. Además está decir que esto es un ejemplo de vida, un ejemplo de superación. Sí, la filosofía y los valores principales son el compañerismo, la integración, el aprender, el venir a disfrutar, a divertirse. Aquí lo que es ganar queda en un segundo plano. También está la parte competitiva, porque tú los ves jugar y son deportistas, así, lisa y llanamente, que quieren ganar. Sí, por supuesto. Siempre se quiere ganar, siempre salimos a competir, pero también tenemos claro dónde estamos y que es un proceso a más de un año. Es decir, por ejemplo, este partido de este sábado pasado, que jugamos otra vez contra Global Basket,
sabíamos que el nivel de Globa, como puede ser en el Barcelona, como puede ser en el de Cabo Juventud, son equipos que tienen un nivel muy, muy superior, y simplemente disfrutar, aprender y una experiencia más. ¿Qué tal la familia de los deportistas? Muy bien, la verdad que se vuelcan con ellos, se vuelcan con el club, vienen a apoyar siempre que pueden, y la verdad que estamos muy contentos con la afición. ¿Se necesita mucho dinero para ser un deportista en este sentido? Lo digo por el tema de la silla de ruedas, que es especial. Bueno, la silla de ruedas, nosotros damos silla de ruedas, ¿vale? Es decir, si viene alguien a probar, que no tenga una silla propia, nosotros le prestamos una silla. En este caso no tiene que hacer un gasto adicional en comprarse su propia silla. Ya son gente que lleva un tiempo jugando, que ve que le gusta, que ve que quiere avanzar en el básquet en silla o en deporte con silla, y deciden comprarse su propia silla. Si alguien son caras. Nos está viendo ahora y quiere venir a participar, ¿está abierto todavía la posibilidad de participar? Sí, está abierto. Aparte del primer equipo, tenemos una escuela de gente que está empezando, no solo de niños, por el hecho de llamarse escuela no es solamente de niños, sino es gente que también está empezando a jugar y no tiene el nivel suficiente para poder competir en primera división, y se les abre totalmente las puertas, vienen aquí, se les deja una silla, ningún problema. ¿Esta gente también practicó baloncesto antes de venir aquí, o alguno de repente es la primera vez que lo hacen? Hay de todo, hay gente que es la primera vez, que no ha jugado nunca baloncesto, y hay gente, como decíamos, que jugaban en el anterior equipo de baloncesto que había, hace unos 15 años, y hay un jugador que sí que practicaba baloncesto a un poco más de nivel, en división de honor, primera división, y está también aquí con nosotros. ¿Hay apoyos también oficiales o institucionales? Sí, por supuesto tenemos tres apoyos básicos, que son Fundación Rudy Fernández, que nos apoya en todo el tema de logística, todo el tema de sillas, junto con Fundación 11, y por supuesto Obra Social La Caixa, que es la que ha hecho que podamos salir a competir de alguna manera. Bueno, yo te felicito, la verdad, porque estas cosas no las hace todo el mundo, porque son unos desafíos. ¿Para ti también significa un desafío personal el sacar adelante el Discapor Baleares? Sí, sí, porque es un proyecto que empezamos con dos, tres, cuatro personas sin nada, con una idea de ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no sacamos esto adelante? Y la verdad que ahora es un orgullo poder salir a competir fuera, poder jugar aquí en casa, poder hacer una presentación como la que hicimos, y que el pabellón esté totalmente lleno, todo el hecho de tener todas las autoridades aquí, todos los colaboradores, todos los patrocinadores, es un orgullo, toda la gente, todas las familias. Y bueno, esperemos que esto sea el principio y que poco a poco pues vayamos avanzando y cada vez seamos más. Es muy emotivo todo esto. En aquel primer partido que vine, porque uno de repente a veces ve en una televisión un partido de baloncesto en silla de ruedas, pero ve algo en vivo y tenemos esa experiencia de, por ejemplo, el deportista se cae y nadie lo ayuda. Sí. Y no es que sea falta de solidaridad. Hay deportes que cuando los ves por la tele son más vistosos que cuando los ves en vivo. Y hay deportes todo lo contrario, que es como el baloncesto en silla de ruedas. Yo, por ejemplo, el baloncesto en silla de ruedas, viéndolo en la tele o viéndolo en internet, no es tan vistoso. El baloncesto en silla de ruedas hay que verlo en directo. Es mucho más impresionante verlo en directo, porque oyes los choques de las sillas, ves cómo se cae la gente al suelo y cómo se levanta con una mano. Eso en la tele no se puede apreciar como toca. Te felicito, ¿eh? No. Porque dejaste joven de jugar al baloncesto, sí. Porque te vi jugar al baloncesto, sí, sí. Y te dedicaste muy joven a entrenar. Sí, empecé muy joven a entrenar y bueno, mira, llegó un momento en el que también yo a nivel personal pensé en dejar el baloncesto, en parar, en tomar un descanso, pero encontré otro baloncesto, ¿no? Que es el baloncesto en silla, el baloncesto para discapacidad intelectual. Encontré ese baloncesto, me enganchó y bueno, aquí estamos. Y con Guillermo Moray Bou, entrenador del Discapor Baleares. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros.